Cuando gobernaban en el Consejo Insular de Menorca, ustedes, con sus socios, sus amigos del Gobierno de Baleares, denegaron la petición que se les hizo de contar con un dictamen del Consejo Consultivo antes de aprobar la Ley Menorca Reserva de la Biosfera. Se negaron a ello. Y ahora quiere usted que para los decretos contemos con un dictamen del Consejo Consultivo. Mire, usted puede engañar a los de la izquierda, a los de la derecha, pero a mí no me engaña. Yo lo conozco perfectamente, aunque no, nos, aunque no nos conozcáramos de manera personal. Usted viene aquí, como ya vino el mes de febrero del año 2022, hablando que si la izquierda y la derecha, claro, usted está por encima de todo, su superioridad moral, la suya, la de Mes por Menorca, están por encima del bien y del mal. Pero vamos. Es que necesito hacer e esa referencia histórica porque es que me parece que quien se está contradiciendo, y no voy a defender, yo al PP ya se saben defender solos, señora Costa, la situación no es la misma ahora que era entonces. Y le voy a decir, no, no, y, y le voy a decir, si respetan mi turno de palabra, les voy a decir que las normas tienen que interpretarse en su texto y en su contexto. Y si bien el texto es el mismo, el contexto no lo es. Porque estaban ustedes gobernando, atropellando todos los derechos y conculcando todos los derechos de los ciudadanos. Así lo dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia, la 148-2021, gracias a, una, a un recurso de inconstitucionalidad que presentaron más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox. Luego, por tanto, es, si es verdad que el texto es el mismo, el contexto no lo es. Sabe usted que las normas, y si no se lo explicará muy bien la señora Gil, deben interpretarse también en su contexto y no solamente en su texto. Ustedes tienen juristas en su grupo parlamentario, luego, por tanto, eso lo podrían saber. Bien es cierto que no son de prestigio, pero bueno, algo deben saber.